Hemos pasado años de sequía en este tipo de observaciones. Me refiero a algo que uno nunca sabe cómo catalogar bien. Desde niño, cuando uno ha empezado a leer los libros que hablan de los misterios que rodean el mundo, se les ha relacionado con luminarias, objetos celestes, objetos volantes. La historia nos contaba eso. Observación en el cielo, primera fase, observación tocando el suelo a poca proximidad del terreno, incluso dejando marca, segunda fase. Y luego, esa tercera fase que dio Spielberg como término mundial de alguna forma con el cine, la presencia de seres. Pero en muchas ocasiones, y los amigos y amigas de Milenio 3 lo saben mejor que nadie, estos seres aparecen sin nada, aparecen como sombras errantes, aparecen con formas que parecen más propias del mundo de lo trascendente o del mundo de los difuntos que de astronautas de espacio exterior, desde luego. Lo que no cabe duda es que su presencia inquieta, su presencia transforma, su presencia abre áreas de la realidad completamente desconocidas, y hay quien dice que son precisamente aberturas, como mirillas, que nos permiten, aunque sea por unos segundos, ver lo que está detrás. Yo recuerdo con muchísima emoción, y lo tengo grabado a fuego, y creo que es una de las frases, porque uno al final es hijo de las frases que lee, que me hicieron ser como soy y lanzarme a una carrera un tanto, desde luego, contracorriente y extraña, como es la que ejerzo para todos vosotros y para mí mismo. Era el final de un libro que se llama La punta del iceberg, y que terminaba con las andanzas del periodista navarro J.J. Benítez en busca de una serie de casos precisamente protagonizados por los supuestos tripulantes. Para él, tripulantes. En las últimas notas del libro, en esa página que yo tengo grabada a fuego en el corazón, sobre todo, más que en la mente, decía algo así como que le había llegado una noticia, un rumor. En la pedanía cacereña de Vegas de Coria, un gigante extraordinario, ensotanado, una figura oscura, había provocado el pánico y había sido vista por varias personas. Y él acababa el libro diciendo exactamente qué me deparaba el destino en Vegas de Coria. Años después tuve la oportunidad de sentir muchas veces eso, la sensación de llegar a un sitio donde ha ocurrido lo extraordinario. Uno de esos casos de ensotanados que a mí me impresionó especialmente, tanto por la facultad de doble testimonio como por, sin duda, la categoría personal y profesional del protagonista principal, es la de Alejandro López Andrada, que es un reputado, reconocido escritor y poeta, que de pronto, junto a su propia hija, se encontró en la provincia de Córdoba, cerca de su localidad natal, en pleno camino, con una figura que iba hacia ellos, una figura que tenía todas esas características de el ensotanado, como si fuese un arquetipo, como si algo se presentase ante nosotros por algo que desconocemos. Pero quienes lo viven, quienes lo ven, no tienen la menor duda. Veréis, la última ocasión que he tenido para estar delante de un testigo de este tipo ocurrió en un monte sombrío, en un monte frío, en un monte mágico, el monte Abantos. Hay unos muchachos, uno de ellos grande como una torre, vestido con prendas militares, sin temor a casi nada, parecía un niño aterrorizado, y habían pasado unos cuantos días. Aseguraba que en mitad del camino le había surgido una especie de figura, también doble testimonio, y que de forma errante se lanzaba por los barrancos. Ahora parece que en un punto concreto de la provincia de Córdoba hay nuevos testimonios muy recientes, y nos lo cuenta ni más ni menos, en una especie de doble facultad, un explorador y un escritor. Y también hay que decirlo, testigo, el mencionado Alejandro López Andrada. Es un honor tenerte aquí, a estas horas sobre todo, porque es el esfuerzo. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Iker. Alejandro, ha pasado algo en Córdoba, algo muy parecido a lo que tú pudiste ver en presencia con tu propia hija, y yo no sé, y te agradezco un montón la información a estas horas intempestivas, si nos puedes dar el último dato. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues tuve noticia de ello hace aproximadamente un mes, esta fiesta navideña. Casualmente supe de que un par de jóvenes cordobeses, muy cerquita de Córdoba, cerca de la localidad de Liguerón, una pedanía de Córdoba,
vieron la misma figura ensotanada, gigantesca, que habíamos visto mi hija Rocío y yo hace unos años. ¿Y te dieron más detalles? ¿Eran diferentes testigos? ¿Fue en un lugar próximo a donde tú lo viste? ¿Y hasta qué punto pudieron verlo? ¿Con qué calidad o con qué nitidez? Bueno, pues te estoy hablando esta misma noche porque indagué y hablé con uno de los dos chicos, con Rafa, y me dijo que lo tuvieron prácticamente a unos 8 o 10 pasos de ellos, aún más cerca de lo que yo lo tuve. Parece ser que fue algo de tanto impacto que este chico y su compañero y su amigo aún siguen marcados y no lo han olvidado. Fue algo impactante y terrible. No sé, la situación debió ser muy difícil porque ellos venían hacia su casa en el coche, parece ser que pincharon, se apartaron de la carretera y afuera de la carretera de un gabinillo surgió esta figura que los chicos vieron que venía hacia ellos. No tuvieron prácticamente tiempo de reaccionar porque poco más de un minuto se presentó delante de ellos. Rafa, uno de los protagonistas, dice que venía flotando. Cuando se dio cuenta lo tenía delante y creo que fue su amigo el que le habló, bueno, le preguntó, le inquirió que quién era, qué quería, pues parece ser que se vino aún más hacia ellos y salieron corriendo despavoridos, subieron al coche, el coche estaba pinchado y todo, pero como pudieron llegaron a una gasolinera y desde allí, bueno, parece ser que llamaron a una grúa para que fuera a recogerlo y más o menos fue así la escena, según me cuenta uno de los protagonistas, como te digo. Una figura que flotaba de gran estatura y que prácticamente parece un retrato robot a lo que tú pudiste ver junto a tu hija Rocío hace ya algún tiempo y con el mismo comportamiento de alguna forma. ¿Llegan a ver rostro? ¿Llegan a ver algo más definido que lo que tú y tu hija pudisteis comprobar? Bueno, parece ser que lo tuvieron aún más cerca porque yo recuerdo que con mi hija tuvo lo más cerca que lo tuvo fue unos 20 metros. Esto lo tuvieron mucho más cerca y parece ser que miraron intentaron iluminarle el cuerpo y el rostro con el teléfono móvil, con la débil lucecilla del móvil y según me dice Rafa, nada, no tenía rostro, fue lo que más le sorprendió y lo que más le asustó. En cuanto a la silueta, el sotanado tenía más de 2 metros de altura y las mismas características, que flotaba sobre el camino cuando venía hacia ellos y que no tocaba el suelo. ¿Y son personas de absoluta confianza, Alejandro? ¿Personas? Totalmente, tanto que yo había hablado con la madre antes porque el chico no quería dar testimonio y ya me dio su móvil y esta noche, como te decía, estuve hablando con él y me dijo que sí, que vamos, estaba aquella noche, parece ser, aterrorizado. Un dato más fue a las 4 de la madrugada y tanto su amigo como él, cuando llegaron a Córdoba, a sus casas, estaban, bueno, me imagino que tuvo que ser aún peor que lo que a mí me ocurrió, porque claro, ellos llegaron a inquirirle, le llegaron a hablar y a decirle que era lo que quería. Y parece ser cuando se vino hacia ellos fue cuando ya se vieron totalmente desarbolados por el miedo, ¿no? Por el terror. No tienen la menor duda y seguiremos indagando y ojalá podamos incluso hablar con ellos, Alejandro. No tienen la menor duda de que han visto algo absolutamente real, que no tiene nada que ver con una alucinación, que estuvo muy cerca y que iba hacia ellos, que es una actitud también que no es muy propia de estos casos, en un puñado de casos sí, parece que una luz o lo que sea atrae a estas figuras de forma humana y que iba por ellos. Ellos, por lo tanto, están muy impactados. Y un detalle que también es importante, Alejandro, en un entorno más o menos parecido a donde tú te encontraste con la figura. Bueno, parece ser que sí, era cerca cerca de una carretera y en plena oscuridad y la hora también, las 4 de la madrugada y, vamos, las características de este ser, de este ensotanado era idéntica a la mía, vamos, a las que observamos mi hija Rocío y yo. Y también te quería comentar, Iker, que hay otro caso en este. El protagonista, el testigo, no quiere dar más referencias ni su nombre. Puedo decirte que es un señor de Villanueva de Córdoba que viajaba con su mujer y con su hija en el coche, y ahí sí que ocurrió muy muy cerca de donde lo vimos mi hija y yo.
Fue junto a la localidad de Alcaracejo, prácticamente unos 3 kilómetros de lo mismo. Coincide también que fue por la noche, por la madrugada, y aquí también le surgió justamente a la orilla de la carretera, en el arcén, lo cual ya es sospechoso, ¿no?, que ocurriese un hecho de la misma característica muy cerca de mi pueblo, de Villanueva del Duque. Y miedo, no solo en la experiencia, en todos estos testigos, Alejandro, te lo estás encontrando, miedo comprensible porque tú lo conoces bien, tú llegaste a ver eso, sino que la sensación de que da miedo también contarlo, ¿no? De que da, hay que ir casi con tenazas para que alguien pueda describir algo que han vivido como una absoluta realidad. Te lo preguntaba antes, no como una alucinación, sino como algo casi casi que se podía tocar, ¿no? No, en el caso de este señor iban su mujer, su hija, lo vieron los tres, y puedo contar como anécdota que ellos vuelven ya, iban hacia Córdoba, y a partir de ese momento ellos no pasan nunca por esta localidad, sino que dan la vuelta y se van por la carretera de Cardeña y Montoro, así se van por el sentido contrario, lo cual dice del susto y de la impresión tan grande que se llevaron, que se llevó esta familia, ¿no? El padre, la madre y la hija. Alejandro, en lo que tú has podido sondear, la investigación queda abierta desde ese mismo instante, es una cuestión que está ocurriendo prácticamente ahora. ¿Cómo interpretan el hecho los diferentes testigos? ¿Qué creen que han visto? Uno de los chicos, Rafa, está seguro que era un ser de otro mundo, algo que, no sé, algo que no tiene nada que ver con esta realidad, y como él cree y dice, es un ser de otra dimensión. Lo que él especifica el traje, es decir, la capa negra, la gran capucha que lleva, esa silueta negra, y el hecho de no tener rostro. Y bueno, la interpretación, que es un ánima, un alma de otro mundo, y en este caso el de los chicos se ve que quería decirle algo, venía hacia ellos para pedirle o decirle algo, y eso es lo que este chaval recuerda con más terror, ¿no?, y con más miedo. Da la sensación, Alejandro, porque recordamos muy rápidamente, tú pudiste observar durante unos segundos eternos junto a tu hija en un cruce de carretera la aparición de esta especie de torre ensotanada de forma humana que se va aproximando. Hay casos idénticos como el de Saucedilla en Cáceres, y la misma sensación tienes ahora al reinterpretarlo preguntando a estos otros testigos, como si esa figura... Yo no sé si esto le quita el temor o no, pero como si esta figura de aspecto imponente se acercase en la noche para pedir algo, para interactuar por alguna cosa. Bueno, el de los chicos, de hecho, se vino hacia ellos y venía eso, a pedirle algo, a decirle algo. El caso de la familia de Villanueva de Córdoba parece ser que no, que es que surgió de la misma orilla de la carretera. Este señor dice que se levantó, y si en un segundo se colocó ante ellos, lo cual no está tan claro, porque el hombre, como en mi caso, iba en el coche y claro, obviamente siguió en dirección Córdoba y no se paró. Lo de los chicos es mucho más claro, porque este chaval, Rafa, me dice a mí que estuvo más, no sé, 2-3 minutos delante de la silueta, lo vieron avanzar hacia ellos, y le dio tiempo de verlo, vamos, de mirarle y de alumbrarle con la luz del móvil. Y bueno, y parece ser que sí, que venía en busca de ello, ahí sí fue en busca de la luz, como tú bien decías. Alejandro, ¿no hay constancia de que pudieran fotografiarlo, filmarlo? Parece ser que no, que no le dio tiempo de nada, fue a alumbrar y al ver que no tenía rostro, salieron como alma que del diablo, subieron al coche, como digo. Es que incido mucho en esto, el coche estaba pinchado, aún así consiguieron llegar, como digo, a la gasolinera, y cuando llegaron a su casa iban presa de un terror indescriptible, según me comentó la madre también, con la que yo estuve hablando. Un coche pinchado en mitad de una carretera, dos amigos lo están arreglando y de pronto observan que por el arcén viene una figura que flota. Yo creo que es una de las experiencias más terroríficas que nadie puede imaginar. Hay que seguir indagando, mismo retrato robot, zona más o menos delimitada. Alejandro, te agradezco muchísimo la información, ojalá saquemos más cosas en claro, pero desde luego tenemos testimonios de personas normales y corrientes que cuentan algo que es difícil de contar, porque ¿quién lo va a creer? Claro, los que lo han vivido como tú sabéis que es una realidad que de vez en cuando se manifiesta. Sí, no, quería decirte solamente, Iker, que el chico incluso está dispuesto a hablar. Este chico parece ser que ha superado ese miedo tanto a decir algo
que los demás no pueden creer, como el miedo de superar esa experiencia. Y te puedo decir que el testimonio es absolutamente real y totalmente creíble. Pues gracias, Alejandro, porque es un peldaño más, es una muestra de valentía más, y yo cada vez valoro de forma muy especial, como es tu caso, a las personas que os atrevéis a dar el paso, a decir, pasan estas cosas, las hemos vivido, algo quieren decirnos. Alejandro López Andrada, amigo, mucho éxito, mucha suerte y un abrazo enorme. Gracias, un abrazo, Iker. No tengo prácticamente ni que decirlo, claro. Si alguien, si alguna persona puede ayudarnos a esta investigación que se abre de una forma inesperada, es curioso. Alejandro, un escritor y poeta muy reconocido y muy célebre, y que es un hombre que pinta lo cotidiano de una forma excepcional, pero que también tiene, imagino y sé, una espiritualidad diferente desde que se encontró con aquello, porque es que te cambia la mente, te cambia la perspectiva, te cambia todo. Es una experiencia límite, qué duda cabe. Y ahora el testimonio, la fuerza para contarlo, lo contó el año pasado en Cuarto Milenio, junto a su hija, con una seriedad, con una coherencia, los dos contando lo mismo, ven como aquella figura iba hacia ellos, flotaba exactamente igual. Y mi buen compañero Gonzalo Pérez Arró estará estremeciéndose a estas horas de la madrugada, que el caso célebre de Saucedilla, todo un pueblo, describiendo la misma figura de una especie de ensotanado que va flotando, que no toca el suelo, que parece una imagen del medievo, que parece un fantasma de otro tiempo, oscuridad más oscura que la noche, y que se va acercando a por ti. Claro, una figura de 2 metros o metros y pico, si es así esa visión, sea lo que sea, que yo no sé, que te viene por el arcén y tú estás arreglando la rueda. Yo creo que tiene que ser algo muy próximo al pánico, pero también nunca más cerca hemos estado de tener una filmación, imagino, una prueba, si ellos tenían un móvil, aunque en plena oscuridad, vete a saber, pero para registrar ese momento, aunque hay que ponerse en el pellejo de quienes estaban delante de la figura, ¿no? Yo he tenido, por fortuna o por desgracia, alguna oportunidad de ver algo que creía que era extraño y olvidarme hasta las cámaras, siendo periodista, y lo digo de buena ley. El nerviosismo en el que uno entra hace que todo cambie, que todo varíe. Por cierto, Carlos, que es curioso, porque esta misma semana, aunque sea muy lejos, y aunque sea casi en titulares, hemos recibido testimonios que no tienen nada que ver con lo sucedido en Córdoba, en el sentido de que no se conocen evidentemente las personas, pero que hablaban de Chile y hablaban de seres idénticos al de Abantos, por ejemplo. Sí, precisamente el testimonio surgía a raíz de ese reportaje que hablabas, de ese testimonio que pudimos conocer aquí cerquita, en Madrid, en el Escorial. Y precisamente nos escribía Nodimia Núñez, ella es chilena, residente en La Coruña, y hace 6 años, en una zona de costa, en una zona de veraneo, en la que, bueno, pues ella y su familia se acercaban prácticamente todos los años, pues le ocurrió algo muy parecido. Estaban sus hijos jugando en una zona de bosque, en una zona boscosa, muy cercana a su casa, en esta playa, digamos, en la que nos situamos. Jugaban en una especie de loma. Eran alrededor de las 10 de la noche, según nos comentaban, y de repente, pues ella se acercó a recogerles. Lo que se encontró allí, la verdad es que le sorprendió bastante, puesto que no se lo esperaba, y era una figura, una especie de sombra, muy muy parecida a lo que nos describía Alejandro, por ejemplo, en este caso de los chicos de Córdoba. Vamos a escucharla, si te parece, la descripción que hace de este ser. Vamos allá. Yo subí a buscarlos a ellos y me senté junto con ellos, y de repente veo a mi lado, como a, no sé, 3 metros aproximado, una sombra que me impactó mucho, porque la vi de tal manera que no tenía rostro ni nada, pero sentí que me miraba. Alto, 1,90, más o menos aproximado, el contorno de una sombra, no tenía forma de pelo ni nada, sino que era la forma de una figura humana, ¿vale? Y era oscura totalmente, pero como que te producía, al mirarlo, como que tú veías a través de esa sombra, como que tú veías a través de él. Lo cierto, Iker, es que Nodimia nos describía ese temor que tenía ante este ser que le miraba. Fueron muy pocos segundos, puesto que esta figura, esta sombra tal y como la describe,
Rápidamente se escondió entre los árboles, entre la oscuridad, y bueno, a Nodimia lo que sí se le quedó fue una sensación de que sus niños, en este caso, y el resto de chicos que jugaban con ellos, corrieron mucho, mucho peligro. Claro, claro, ese se escabulle, se mimetiza con la oscuridad. Se mimetiza con la oscuridad, pero fue como en cosa de segundo, en cosa de segundo. Bueno, fue bastante fuerte la experiencia de ver, de sentir también de que estaba entre medio de tantos niños. Ahí habían alrededor de 14 niños jugando. Uno de los chicos había comentado que había sentido un ruido entre medio de las ramas. Y eso no fue cuando yo grité y yo vi eso. El chico dijo, yo hace un rato sentí sonar una rama, y a mí el hecho de ver lo que vi ahí en ese momento, yo lo único que quería era salir corriendo. Como estaban mis dos niños ahí, les pedí por favor que salieran de ahí, porque quizás de cuánto rato estaba eso ahí. Fue por varias semanas que me sentí que no los quería dejar salir, por lo mismo, porque yo sentía que él buscaba algo. Yo sentí en ese momento que él venía por uno de los niños. Como es lógico, Carlos, esta mujer teme por la concentración de niños que hay ahí y da una perspectiva como muy gráfica, ¿no?, del miedo que sienten algunos testigos, en este caso por otros infantes que andan por ahí revoloteando. Y esa historia del sonido de ramas partiéndose, yo lo he escuchado en varias ocasiones, en casos muy célebres como de Talavera la Real, soldados que antes de que aparezca algo muy parecido a esto, de alguna forma, más definido, pero también como flotando, y escuchan, recuerdo perfectamente la expresión que me puso la sangre helada de escuchamos instantes antes de que apareciese algo imposible oficialmente, como si alguien avanzase con un hacha cortando las ramas, que es exactamente lo mismo, que es también bien curioso, que llegan a escuchar los testigos del monte Abantos, ¿no? Alguien que bajaba por entre el ramaje, como si fuera una criatura que no pertenece a este mundo, quién sabe, y que se muestra por algo. Claro, también en Córdoba pensaban que era casi casi un ánima. Es curioso cómo pesa la sociología, ¿no?, y la religión dentro de todo esto. Lo cierto, Iker, es que no ha sido el único episodio que vivió Nodimia, porque su sobrina, a la semana siguiente, a las 5 de la mañana, bueno, ella nos comentaba que era muy típico en esa zona reunirse para compartir momentos con la familia haciendo pues una hoguera en torno a la que estaban pues conversando tranquilamente. Su sobrina de repente le dice que hay algo en una esquina de su casa. Empezó a llorar, y bueno, en ese momento, por no ponerla muy nerviosa, Nodimia la calma y espera al día siguiente para preguntarle qué es lo que estaba viendo. Su sobrina, la descripción que hace de lo que había allí en aquella esquina era muy, muy parecida a ese ser, a esa sombra que Nodimia había visto entre los bosques. Y hay una cosa muy sorprendente, que según estaba escuchando a Alejandro López Andrada, tal y como lo estaba narrando, aquí tenemos ya en último lugar lo que Nodimia piensa a día de hoy de lo que ella vio, y coincide mucho con lo que ya nos ha relatado nuestro amigo Alejandro López Andrada. Avistamientos de ovnis. Yo te doy fe de que lo que yo vi y lo que a mí me produjo en ese momento era un extraterrestre. O sea, para mí no era ni un fantasma ni nada. Para mí era un ser de otro lugar. Bueno, en ocasiones las teorías viajan libremente, el pensamiento, la idea, cada uno pone nombre a lo que se aparece, aunque lo que hemos aprendido es que lo que se aparece casi siempre es muy parecido. Y dan igual los kilómetros, miles en este caso, que separan Córdoba de Chile. La actitud, la presencia, genera esas sensaciones en las personas. Luego cada uno lee el fenómeno a su manera. Lo increíble es que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas, estos casos que nos parecían antiguos. Algunos dicen que ya no ocurren, que ya no pasan, y siguen pasando, siguen ocurriendo por algo, encuentros cercanos con algo que parece propio de otra realidad. ¿Reducir alucinaciones? Puede ser, ¿por qué no? Todo el mundo alucina en algún momento de su vida, o esa alucinación en el fondo es una parte de nuestra mente que nos dice algo, que nos indica algo. Nosotros queremos decir otra cosa. Luego iremos con más mensajes de la audiencia, por supuesto, Carlos. Y quiero que Santi nos cuente por lo menos qué actualidad hay que se ha comentado, porque ha habido mucha trifulca en torno a unas extrañas fotos sobre Venus. Pero hablando del espacio, vamos a hacer una cosa. Yo creo que es un lujo para este equipo presentar una serie de reportajes que nos estará ofreciendo muy habitualmente Javier Sierra,
y creo que es un, de verdad, un privilegio. Todos los que estamos en este mundo hemos hecho mucho reportaje de radio y es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. El reportaje de radio mezcla la música, mezcla la reflexión, mezcla el documento. Durante muchos años yo hice mucho reportaje de radio y algunos los recuerdo y los tengo guardados, aunque uno cuando los oye ahora de nuevo pues lo oye todo distinto, ¿no? Pero cómo nos emocionaba acercarnos a grandes casos, a grandes historias. Yo le he planteado a Javier Sierra para que disfrutéis de estas píldoras, de estos viajes, que sondee en su archivo, que encuentre personajes, que encuentre historias, que encuentre vivencias y que nos las cuente como nunca antes lo ha contado él en la radio. Y de verdad, este primer reportaje es para escucharlo con toda la atención del mundo, pero con toda. Son 10 minutos intensos. Tiene que ver con el espacio. Tiene que ver con unos extraños investigadores clandestinos que escuchaban el cielo hace muchos años y que encontraron, y esto es muy de la conspiración, elementos que oficialmente no podían ser. Voces en órbita que no podían estar. Un reportaje que va a dar mucho que hablar. Un reportaje para Milenio 3. El cuaderno sonoro, de alguna forma, de Javier Sierra. Anoto en mi cuaderno de campo una historia que lleva un tiempo inquietándome y que ya no me resisto a compartir aquí. Considerémosla de momento solo una pista, uno de esos capítulos ocultos de la historia que, de confirmarse, y en este caso, cambiarían para siempre nuestra concepción de uno de los hitos humanos clave del siglo XX. La página olvidada que pretendo recuperar comenzó a escribirse justo con este sonido. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el primer satélite artificial conocido, Sputnik. Pesaba 83 kilos y cada 92 minutos sobrevolaba impunemente el espacio aéreo de los Estados Unidos, emitiendo su amenazador zumbido. Fue el terror. El ciudadano medio empezó a creer que si los rusos habían sido capaces de lanzar un objeto así al espacio, también debían de tener la tecnología suficiente como para colocar una bomba en la ciudad del mundo que quisieran. Solo un mes después del éxito del Sputnik, los soviéticos pusieron en órbita el Sputnik 2. Esta vez ya no era una bola metálica vacía. Pesaba 500 kilos y llevaba a bordo un ser vivo, la perrita Laika, cuyos latidos pudieron seguirse desde tierra. No es muy conocido el hecho de que radioaficionados de todo el planeta orientaban en esos días sus antenas al espacio para escuchar las transmisiones de estos ingenios. Buscaban las frecuencias en las que emitían, calculaban su posición y aguardaban sobrecogidos a que sus amplificadores les dieran unos minutos de escucha. Yuri Gagarin стал первым космонавтом планеты. En efecto, el 12 de abril de 1961, los soviéticos volvían a dar un golpe de efecto a la carrera espacial, adelantándose otra vez a los americanos al situar a un ser humano en órbita de la Tierra. Todo salió perfecto, casi como si lo hubieran ensayado. A bordo de la nave Vostok 1, Gagarin completó una órbita alrededor del planeta y descendió cayendo en un remoto pueblo de la provincia de Sáratov. Lo que los rusos no previeron era que una miríada de radioaficionados en Occidente siguiera sus pasos, y en especial los dos que he mencionado, los hermanos Yudica Kordiglia. Habían instalado un sistema de antenas y un receptor de 10 válvulas con un convertidor de frecuencia en la azotea de la mansión de su padre, un afamado médico turinés. Y después del éxito de Gagarin, redoblaron sus esfuerzos para seguir en directo las comunicaciones de los soviéticos. Aquello, desde luego, parecía un juego, pero su divertimento había descubierto por accidente algo más. Que semanas antes del vuelo de Yuri Gagarin, otro cosmonauta había sido lanzado al espacio en secreto. Akile Yudica Kordiglia.
El 2 de febrero de 1961, vale a decir, 2 meses prima. El 2 de febrero de 1961, esto es, 2 meses antes del lanzamiento de Gagarin, recibimos la señal de un satélite y en un determinado momento desaparece esa señal y aparece primero una respiración forzada y agónica y luego un latido cardíaco. ¿Pero habían enviado realmente los soviéticos un humano al espacio en secreto antes del histórico vuelo de Yuri Gagarin? Situémonos. Es el 23 de mayo de 1961. Los hermanos Yudica Cordiglia captan esta curiosa señal desde el espacio. Es la voz de una mujer. Hasta ese momento, los dos únicos seres humanos que han salido oficialmente fuera de la atmósfera terrestre son Yuri Gagarin y, a principios de aquel mismo mes, el norteamericano Alan Shepard. Ambos son héroes mundiales. Pero extrañamente nadie ha hablado aún del lanzamiento de una mujer al cosmos. Los Yudica Cordiglia, atónitos, suponen que están presenciando un nuevo momento histórico y comienzan a grabar. Esta retransmisión es en ruso. Dice: oxígeno, tengo calor. ¿No es peligroso? Todo es, sí, sí, ¿cómo es esto? Háblenme, ¿cómo puedo transmitir? Sí, 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 ¿cómo? Nuestra transmisión empieza ahora. Uno de los hermanos Yudica Cordiglia, Aquile, recuerda así este momento. Esta mujer, que probablemente se llamaba Luzmila y tenía unos 22 o 23 años, grita a la base que siente calor, calor. Después, en cierto punto, ve las llamas, ve fuego, ve la nave espacial que se está incendiando y poco después el silencio de radio. Fue un drama terrible. Esto lo vivimos en directo a través de un altavoz. Tengo calor. Escúchenme, tengo calor. Puedo ver una llamarada. ¿Qué? Veo fuego. Tengo calor. 32, 41. Y así indefinidamente en este documento verdaderamente agónico. Aquile Yudica Cordiglia, que todavía vive en Turín y tiene 79 años, asegura que esa cosmonauta en apuros trató de enviar un desesperado SOS en Morse, en inglés, dirigido a sus enemigos, a los americanos. Y según él, la cosmonauta aún llegó a decir algo más. Esto el mundo no lo sabrá. Es eso lo que esta mujer ha gritado desde el espacio, a las bases de tierra, a las bases soviéticas, mientras intentaban por todos los medios traerla de vuelta a nuestro planeta. Se daba cuenta de que su misión había fallado y entonces increpa la base. Hacedlo bien. Esto el mundo no lo sabrá. Fate pure. Tanto esto el mundo no lo sabrá. Hay algo más que me sorprende. La historia de esta retransmisión fue tomada. Los titulares fueron tan impactantes que a las autoridades rusas no les quedó, en su momento, otra salida que desmentir las denuncias de los hermanos Yudica Cordiglia desde las emisiones internacionales de Radio Moscú. En este boletín del 7 de abril de 1965 se desacreditan las informaciones publicadas en la prensa italiana e incluso en The Washington Post en aquellos remotos días de los inicios de la carrera espacial. Un tiempo, aseguran los radioaficionados, en el que los soviéticos solo reconocían y daban nombre a las misiones que tenían éxito. El resto, las fracasadas, las que se cobraban vidas humanas, se olvidaban para siempre. Si os parece, vamos a saber qué ha pasado en el cielo, pero muy lejos. En Venus en concreto, aunque sea en titulares antes de hacer un sondeo por la red. Santiago Camacho, compañero, ¿qué ha pasado? ¿Qué polémica es esa? Yo no sé si ha descartado ya cualquier posibilidad. Sé que ha habido mucho follón interno con lo de Venus. Mucho follón porque la noticia no viene precisamente de un medio sensacionalista, sino de una prestigiosa revista científica rusa, el Noticiario de Astronomía, que lleva un artículo en su último número, firmado por uno de los más importantes expertos del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias rusa, Leonid Kazantsmaliti, vaya con el nombre,
que estuvo implicado en las misiones que, sobre todo a principios de la década de los 80, el Venera 13 y el Venera 14, fueron enviadas a explorar la superficie de Venus. Pues bien, según reproduce este artículo la agencia internacional RIA Novosti, las naves soviéticas tomaron un montón de fotografías de la superficie de Venus, tanto en su fase de aproximación como en su fase de aterrizaje y cuando ya estaban posadas en aquel planeta. Y a día de hoy parecía que no se había desvelado todo lo que figuraba en esas fotografías. Pues bien, este científico dice que tomaron fotografías estas sondas de lo que parecían ser seres vivos y lo describe, dice, objetos de un tamaño notable, oscilando entre los 10 y los 50 centímetros, que parecían dotados de vida, que se movían, mutaban, desaparecían y que no podían ser explicadas de otra forma. De hecho, algunas pues tenían forma de disco, otras como un jirón negro que se desplazaba en las diferentes fotografías, iba cambiando de posición, y otra hablaba de un alacrán, de una especie de escorpión, que incluso describe este científico como quedó enterrado por la polvareda que levantó una de estas sondas antes de posarse en Venus y despacito pues se fue desenterrando el suelo y se alejó corriendo de aquello que podía haberle asustado. El problema, lógicamente, es que en Venus hay un consenso absoluto de que ni hay vida ni puede haberla. Y esto viene de las dificilísimas condiciones imperantes en el planeta. Simplemente, si hablamos de la temperatura del orden de 500 grados centígrados, pues caramba, ya vemos que una forma de vida, al menos tal como la concebimos en este planeta, es absolutamente imposible que se desarrolle allí. Las fotos, alguna ha salido a la luz y efectivamente tampoco es que digan mucho, se ve una especie de manchurrón de una forma efectivamente poco habitual, pero que a ojos de un profano como somos la mayoría de nosotros, pues puede ser cualquier cosa. Y la controversia ha sido tremenda porque, obviamente, la mayor parte de la comunidad científica directamente pues se lo ha tomado a broma, pero en Rusia se lo han tomado un poquito más en serio, dada la categoría académica de este buen señor Leonid Kazan-Formaliti. Bueno, extraña broma, ¿eh? Extraña broma. De todas formas, en el infierno de Venus, donde parece que la vida es imposible, seguro que ha habido impacto en la red. De eso hablamos y de eso amplía información nuestro compañero Diego Marañón. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Un estudio matemático del cerebro de un asesino en serie es capaz de revelar su patrón a la hora de matar, según un estudio elaborado por dos científicos de la Universidad de California. En el trabajo, publicado hace unos días en Technology Review, destacan que el comportamiento de un asesino en serie está caracterizado por un patrón exponencial, conocido en matemáticas como escalera del diablo. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. El estudio sugiere que la probabilidad de un asesinato es mucho más alta poco después de otro asesinato que cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Además, señala que el crimen tiene un efecto sedante sobre el asesino, haciendo que su actividad neuronal caiga por debajo del umbral de la excitación. El paleontólogo inglés Howard Falcon Lang ha descubierto un tesoro oculto de fósiles, entre ellos algunos recogidos por Charles Darwin en los cajones de un viejo mueble del Instituto Geológico Británico. Según han explicado los expertos, algunas de estas piezas llevaban desaparecidas más de 160 años. En 1834, el Beagle ponía rumbo a las Islas Galápagos, 600 millas al oeste de Sudamérica, llevando a bordo al biólogo Charles Darwin en busca de especies animales.
Falcon Lang halló estas piezas por casualidad cuando vio en uno de los gabinetes del instituto un mueble en el que ponía fósiles y plantas no registradas. En el interior del cajón había cientos de láminas de vidrio con delgados y translúcidos fósiles de plantas en su interior, de manera que estaban ya preparadas para su estudio en microscopio. Casi dos siglos después, alguien ha dado con ellos y ahora cualquiera de nosotros podemos contemplarlos cómodamente a través de la galería fotográfica que la web del Instituto Geológico Británico ha elaborado esta semana. La mancha solar 1401 produjo hace unos días una llamarada de clase M3 que se dirigió casi directamente hacia la Tierra y que afectó a nuestro planeta, obligando a desviar vuelos sobre el Ártico. Escuchamos a José Manuel Nieves. Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que su vida comparada con la nuestra es muy larga. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares. Y nos está llegando una dura. Los científicos del Centro Goddard de Clima Espacial de la NASA han señalado que este tipo de llamaradas pueden provocar fuertes tormentas geomagnéticas, daños a los satélites y redes eléctricas o simplemente quedar en la aparición de auroras en ambos polos de la Tierra. La tormenta solar no solo llegó a la Tierra, sino que alcanzó Marte y a la sonda Curiosity de la NASA. Desde la web del SOHO, el Observatorio Solar y Heliosférico, la NASA y la Agencia Espacial Europea nos ofrecen la oportunidad de acceder a las últimas imágenes en tiempo real de lo que en estos momentos está ocurriendo en el Sol. En el cristianismo casi nada es lo que parece. Con esta frase nos da la bienvenida a su web un buen amigo de este programa. Hablamos de Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además de una exhaustiva recopilación de sus obras y apariciones en los medios, para quienes estén interesados en cristianismo e historia, son recomendables sus blogs, que actualiza casi a diario y cuyos lectores se cuentan ya por miles. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué escribes en un blog si tu interés es puramente universitario? ¿Qué escribo? Pues todo aquello lo que no debería en teoría escribirse en internet. Es decir, ciencia pura. Ahora, ciencia pura en un lenguaje accesible. Antonio Piñero es autor y escritor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y el judaísmo. Junto a su prestigio internacional como investigador, destaca su faceta de comunicador, atestiguada por millones de personas. Lo dejamos aquí, como siempre, y gracias a Guillermo León podéis acceder a todos los enlaces e informaciones que hemos mencionado desde ikerjimenez.com. El misterio continúa. Y también con esta crónica de todo lo que pasa en Internet, que estamos viendo, evidentemente estamos comprobando en nuestras carnes, que es una nueva forma ya de comunicación. El medio es el mensaje, que decía el sabio, ¿verdad? Terminamos con mensajes, los vuestros, y además creo que con sorpresa monumental. Yo de verdad no lo imaginaba. Las teorías de conspiración, llega un momento, ante el racionalismo general y en ocasiones lógico, que pierden fuerza, que pierden punch. Hay momentos donde algunas sí destacan, luego ya van decreciendo y las personas piensan, bueno, los que gobiernan el mundo no nos van a hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, quizá como forma de respuesta, los porcentajes, Carlos, sorprendentes. Muy, muy sorprendentes. Es una, ya lo adelantábamos, una de las encuestas con unos resultados más claros de toda la temporada, desde luego. Nuestra pregunta en la página web ikerjimenez.com, la de hoy, era: ¿creéis en las teorías de la conspiración? Un 91,6% ha contestado que sí y el 8,4% que no. Madre mía, ha dejado en ni siquiera dos dígitos al no. Es una muestra de cómo está el patio, es una muestra de cómo incluso la crisis global genera una desconfianza absoluta en torno a los poderes y engranajes con los que hemos construido el mundo. Estamos hartos, estamos absolutamente hartos en el fondo, y esto es una forma de protesta, incluso con exageraciones, ante el mundo que hemos construido. Yo creo que una simple encuesta, de verdad, lanza muchas preguntas. Y sí, veréis, es que mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio hablamos de otra cosa que también parece conspiración. También parece conspiración. Yo no sé si es o no es, pero sé que hay una historia con documentos gráficos, con miles de personas, de un doctor que curaba cosas imposibles, aparentemente con un extraño método, el doctor Asuero. Sorpresas y filmaciones que estaban prohibidas, que mañana rescatamos en Cuarto Milenio. De verdad, no lo podéis perder. Pero sabéis, todo esto genera muchas interrogantes que habrá que responder. Estamos en un cambio de ciclo global, mundial, y si tanta conspiración, ¿cómo un programa como Milenio 3, que no hace más que denunciar, que no hace más que contar lo que nadie cuenta, que está completamente puesto en el otro lado de lo ordinario,
normal, lógico con lo que nos bombardean. ¿Cómo nos dejan seguir? Es una buena pregunta, ¿verdad? Esta es una noche especial, una noche de sueños, una noche de investigaciones, una noche de búsqueda de respuestas. Y nuestro primer dossier tenía esa doble motivación: saber en qué punto estaban las investigaciones, si se había avanzado algo. Los científicos honestos, ya lo habéis escuchado, saben que nos encontramos en el mismo umbral. Es cierto que la tecnología, que la tomografía, que las capacidades informáticas unidas al electroencefalograma abren ventanas antes incomprensibles, inadmisibles e inimaginables. Pero dentro de la propia mente, que sigue siendo un cajón absolutamente desconocido, resulta que pasan cosas. Si es que solo es la mente, repito. Recientemente, las investigaciones llevan por campos que son difícilmente comprensibles desde el punto de vista de lo lógico y lo racional. Da la sensación de que la mente se comporta como un gran mapa y que todas esas áreas A igual a B, C provoca lo siguiente, no están tan definidas. Eso lo dicen. Y no solo por Lobagini, los científicos de vanguardia. Tan científicos como cualquier otro. Con sus carreras y con su, eso sí, capacidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sigue estando el cerebro, los fenómenos de la mente, si es que esta es lo mismo que el cerebro, en un umbral muy lejano. No los comprendemos. Pero hemos visto cómo los testimonios que hoy, por ejemplo, están saliendo en el muro de Facebook de La Nave del Misterio, o en la página web ikergenez.com, o en milenio3@cadenaser.com, lo que nos está llegando una vez más es el ejemplo vivo que no muere, que no lo sepulta la tecnología, que no lo sepulta el racionalismo, que no lo sepulta la conciencia que tenemos de todo lo mecánico y que controlamos más o menos hasta nuestros terrores. No, no. Los terrores siguen siendo algo que da miedo, los terrores siguen apareciéndose y siguen haciéndolo con las mismas formas. Y siguen desconcertando a quienes lo sufren. Y esto solo lo pueden entender quienes los han vivido. Recuerdo en un inicio cuando estábamos en mantillas en este asunto hace unos 25 años, en el tema de las apariciones dentro, por ejemplo, del dormitorio, que muchos investigadores, por ejemplo, de la ufología, llevaban a las cosas sardinas, es decir, relacionaban los hechos. Un caso impresionante, por ejemplo, en Santander, en la provincia, entonces de Santander, hoy en Cantabria, en la comunidad autónoma, una persona que se despierta, le falta la respiración, nota sequedad en la garganta, angustia, oye un zumbido. Está junto a su esposa, se despierta, mira hacia la pared, lisa, vacía, sin televisión, sin nada, hablamos de final de los 70, y descubre una figura que le aterra porque es tan alta que tiene que encorvarse ligeramente para observar. Su espalda, con la cabeza más baja, como quien está espiando, roza con el techo y está ahí. La sensación que tiene este hombre, que tendrá durante toda la vida, es que se ha despertado a destiempo, que eso estaba ahí mirando fijo durante horas y que no estaba en el guión despertarse en ese momento. Él lo hizo gracias a ese zumbido, esa alarma, y entonces contempló algo que ni siquiera cabía en sus parámetros mentales. Después soñó con esa figura. Viajante de comercio en algunos hoteles, en la soledad de la habitación, a veces con la puerta abierta del baño y viendo el reflejo de esa figura. Pero él sabía que era un sueño. Él sabía que eso era el producto de un terror. Él sabía que en su cerebro se habían registrado una serie de elementos incomprensibles y que llevan a estar ahí para siempre. Pero también él sabía, y esto es lo importante, que no tenía nada que ver toda esa retahíla de visiones, recuerdos, sugestiones con la primera vez. La primera vez él sabía que era una profunda verdad que estaba ahí, por algún motivo, mirándole. Carlos, compañero, repaso la encuesta y repaso a la increíble cantidad de testimonios. Tú, yo sé que estás muy enganchado a este tema, que es como quien descubre un nuevo universo.
un universo que mezcla lo más terrorífico y lo más científico, que está ahí, que ocurre, pero claro, estás viendo en tiempo real, Carlos, que las personas, la buena gente, gente normal y corriente, tienen en su herencia, en su pasado, encuentros con estas cosas, cosa que yo creo que hace que el interés por el fenómeno siga creciendo, ¿no? Sí, porque además, Iker, según estabas haciendo este relato, me venía a la cabeza precisamente también como la doctora Adler describía a unas criaturas que los Hmong tenían en su tradición, en su cultura, que son los llamados Dapsok o Dapsuan, que son esos seres diabólicos que por la noche pues aterrorizaban a sus víctimas apretándole en el pecho. De hecho, las propias palabras hacen referencia a eso, a espíritus malignos que presionan en el pecho de sus víctimas hasta prácticamente quitarles la vida. Y eso es lo que nos están transmitiendo muchos de los oyentes. Hay muchos casos, además, Carlos, que tienen como una raíz común. Por cierto, que en China, si yo, bueno, pronunciar bien esto es imposible, pero Guyuanchuan significa algo así, que los profesores de chino no me peguen con la maza, pero espectro que presiona el pecho. Fantasma que presiona el pecho. Los primeros testimonios escritos hace más de 2.500 años. No está nada mal. Cuéntame, Carlos. Pues mira, si te parece, vamos a revisar cómo van los resultados de la encuesta. En IkerJiménez.com hemos preguntado a los oyentes: ¿habéis sufrido alguna de estas anomalías del sueño? Recordamos que podéis marcar varias opciones. Y ahora mismo la encuesta, además con un nivel de participación muy alto, tiene un 40,7% como respuesta a hablar dormido, un 31,5% padecen parálisis del sueño, un 14,1% dicen haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. 14,1, Y 13,7%, también no deja de sorprender, sonambulismo. Vamos a ver algunos de esos mensajes que llegaban a nuestras vías de contacto al correo electrónico milenio3@cadenaser.com, a la página web cadenaser.com y en nuestras redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Por ejemplo, Mir nos escribía y nos decía que de pequeña sufría terrores nocturnos, que una vez supuso que era un diablo lo que vio y que se desmayó del susto. En la actualidad sufre de parálisis nocturna. Nos decía Bellaluna: hola, buenas, durante muchos años he vivido estas experiencias de apariciones a los pies de mi cama. He visto durante años a mi abuelo fallecido, y a día de hoy a veces le veo. Y durante años he sentido todas las noches cómo me besaban en la cara al despertarme. No había nadie. Un saludo desde Málaga. Víctor de Sevilla nos decía que una noche iba al servicio que está justo enfrente al cuarto de sus padres. Cuando encendió la luz vio a su padre con los ojos muy muy abiertos y en blanco, y haciendo extraños ruidos. Cuando fue a despertarlo asustado, su madre dormida dijo: Rafael, ya está. Y se le volvió a poner la cara de bonachón y dejó de hacer los ruidos. Nunca se le olvidará esa cara como de poseído. Silian también nos decía que ha experimentado parálisis del sueño en dos ocasiones, pero que le decían que eran las ánimas benditas que le asustaban. Manuel García nos ha dicho también que le pasa muchas noches, que se siente en peligro y que sale corriendo de la habitación. Juan Miguel, por ejemplo, también nos describía que cuando somos más vulnerables es cuando estamos dormidos y que por eso es cuando se tiene más miedo. Nuria nos decía que nota muchas veces unas manos sobre el cuello intentando asfixiarla. Intenta moverse, pero no puede. Al desaparecer esa presión sobre el cuello, nota que le observan desde el cabecero. Magnolia desde Córdoba: es posible que cuando uno pasa por épocas de estrés o nervios, estos episodios de parálisis del sueño se intensifiquen. A mí me ocurre. Fabiola nos escribía y nos contaba también una experiencia. Hola, buenas noches. Tengo un primo pequeñito de 7 años que desde hace 3 años va de psicólogo en psicólogo porque está empeñado en que el señor de la lata le tira de las sábanas. Empezó con 5 años a decir que una noche oyó un ruido como de unas latas al caer, un sonido metálico. Desde entonces dice que a los pies de la cama un señor le tira de las sábanas y sus padres están muy preocupados. Decidieron llevarle a unos especialistas y estos alegan que son sueños, pero el niño sigue sin poder dormir solo y apenas con oscuridad. Rocío nos contaba que tiene un sobrino que desde que tenía los 5 años sufre también pánicos nocturnos. El solo verlo da miedo. Él vive realmente lo que está viendo y lo dice luego cuando se despierta. Álvaro de la Nava: a mí me pasó, una noche me desperté y no podía moverme, solo sentía que algo estaba sentado en mi cama. Toñi Bepa decía que también quedarte totalmente fría y en pleno mes de agosto en Córdoba de madrugada, completamente inmóvil y sentir el frío flotando sobre ella,
oír golpes rítmicos aproximadamente una hora, no poder abrir la boca para pedir ayuda y al día siguiente estar completamente débil. ¿Qué pudo ser? Nos pregunta. Ahí está una clave importante, otra más, otro de los elementos que vienen especificados en esos tochos de investigaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas, por supuesto. Lo de gritar y no poder gritar. Nuestra laringe, de alguna forma, nuestra boca quiere hacerlo, pero el grito no sale. Estoy seguro que ahora muchos amigos están diciendo, sí, oiga, eso me pasó a mí. En fin, vamos a cambiar de inmediato de ritmo y de rumbo, pero en el fondo estamos viendo que se repite esa constante. ¿Y por qué la repito yo tanto? Pues porque quiero que se diga y porque nuestra misión y nuestra función es por lo menos ser una astilla en ocasiones ante lo establecido, ante el cloroformo global. Creemos que tenemos de todo, que resolvemos todo, pero hay amigo, cuando nos vamos dentro del bosque, lo dice el buen amigo antropólogo Cardero, cuando el hombre con sus dispositivos electrónicos, su conciencia de dueño de la realidad, entra a 150 metros en el bosque y está en la oscuridad del bosque de verdad, se acabó toda la pátina que tenemos y volvemos a los terrores y a ser eso, simplemente lo que somos, hombres en mitad de un mundo lleno de cosas desconocidas. Cuando dormimos, lo ha dicho un oyente, estamos vulnerables, pero es que esa vulnerabilidad es la realidad en la vida, esa vulnerabilidad de quien vive sin saber todo lo que pasa alrededor, que creemos que lo sabemos, que todo está bajo control. Bueno, allá cada cual. Y bajo control se ha hablado de la red, bajo controles diferentes y extraños. Se ha hablado de batallas cibernéticas. Yo no sé casi nada, de verdad. Soy un hombre del paleolítico, perdido en el siglo XXI, y quiero que mis amigos, los que sí saben, me lo cuenten. Noel Calero, vamos hacia los mundos de la conspiración. Santiago Camacho, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches, maestro de la conspiración, maestro de lo cibernético. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué líos están surgiendo en el mundo de lo digital? Me han dicho eso de primera guerra en la red. Quiero saber, y quiero, por favor, Carlos, algo muy atento, compañero, quiero también las opiniones de nuestros amigos, pueden hacerlo en nuestras vías de contacto, sobre este fenómeno que toca de lleno Internet. Permíteme que conectemos con ese estudio en uno de los lugares más bellos de España. San Vicente de la Barquera, Diego Marañón, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Otro de nuestros grandes cronistas, está pasando algo. Yo no sé si podéis darle un titular. Quiero un titular de Santiago Camacho y otro de Diego Marañón. Pues el mío sería, algún día en los libros de historia figurará lo que está sucediendo en las últimas dos noches, aunque haya pasado desapercibido para muchos. No está nada mal, Santi. Diego, el tuyo. Que en 24 horas la triple W ha pasado de ser la World Wide Web a la World War Web, a la guerra mundial de Internet. Bueno, no está nada mal. Y ahora, si es posible, eso, a este hombre de las cavernas que vive en este mundo que soy yo, y seguro que a muchos se comparten mi visión, y a otros que están súper metidos, yo solo soy un aprendiz y gracias a Guillermo León, pero ¿qué está pasando? Me lo podéis ir contando, abrimos el diálogo, el debate, ¿cómo podemos contar todo lo que ha pasado en esas dos noches que dice Santiago Camacho son históricas? Hombre, yo creo que deberíamos, antes de empezar con estas dos noches históricas, y de hecho, para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando de una guerra, en las páginas web y en los foros afines a Anonymous, esta noche no hacen más que aparecer mensajes de Tango Down, blanco derribado, refiriéndose a montones de páginas web. La última ha sido la página web de Sony en Reino Unido. Eso está pasando ahora mismo, Santi. Esa batalla está ahora mismo ocurriendo. Esos mensajes de Tango Down se están repitiendo durante toda la noche, y anoche eran incluso mucho más frecuentes. Y ya te digo que la última de hace un ratito, Sony Co. UK acaba de caer de lleno. Madre mía, y entonces, bueno, es que es tan gráfico, ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y luego, por supuesto, vuestras reflexiones, ¿por qué se inicia esto exactamente? Yo quiero saberlo todo, Santi, Diego, y cómo se llega a algo que nos parece casi fantasmagórico, pero ojo, real, lo estamos viviendo, primera guerra digital.
Pues vamos a ver cómo nos lo repartimos, Diego. Yo creo que deberíamos empezar no por lo que ha sucedido estas dos noches, sino por los precedentes. Los precedentes son la promulgación o el intento de promulgación de dos leyes muy polémicas en Estados Unidos, la SOPA y la PIPA, que con esos nombres pues parece que son cosa de broma, pero desde luego no lo son. Son dos leyes contra la piratería y teóricamente a favor de los de la protección de los derechos de autor, pero que son sumamente restrictivas, que ya abrieron una primera guerra. La primera guerra fue una guerra abierta entre dos de los lobbies más poderosos que actúan sobre los políticos de Washington. Uno, lógicamente, el de Hollywood, que tiene intereses en que la ley se apruebe y que pues sus películas y sus producciones musicales pues dejen de sufrir las copias ilegales. Y por otro lado, el de Silicon Valley, el de la industria informática, con Google y otras grandes empresas de TI, que lógicamente pues tiene interés en que la red sea y se mantenga como está hasta ahora, y pues no se censure absolutamente ningún tipo de contenido. Pues bien, los cabilderos, la gente que opera en los lobbies de estos dos grandes sectores, estuvieron peleando en los pasillos del Congreso y del Senado estadounidense, y por lo menos la cosa ha quedado en tablas porque la ley fue y se retira. Pero justo cuando todo el mundo parecía respirar y decir, bueno, de momento hay una especie de tregua en esto de la promulgación de estas leyes, pues sucede lo que ha saltado a todos los diarios del planeta. ¿No es así, Diego? Pues sí, la verdad es que con todos los días que tiene el año, también es mucha casualidad que el cierre de Megaupload y el estallido de esta, lo que se ha llamado la primera guerra digital, haya coincidido apenas 24 horas después del apagón que tuvo lugar esta semana y del que ya hablamos la semana pasada en Milenio Red, y que bueno, hizo caer o voluntariamente a páginas como Wikipedia, como Google en Estados Unidos, ¿no? Ese éxito de esa protesta multitudinaria de esas empresas y organizaciones y particulares en contra de esa propuesta que comentaba Santi, ¿no? De endurecer drásticamente la legislación estadounidense contra estos delitos, hace que todo esto desde luego parezca algo más que una simple coincidencia. Diego, podíamos simplemente, para hacernos un poco eco del nivel de los ataques en esta guerra, luego que cada uno opine libremente, y a mí me gustaría mucho escuchar a nuestros oyentes, que hay que decirlo, en la última encuesta hablaban de un 70% aproximadamente de seguimiento por la red. Bueno, pues a ver qué opinan y a ver de qué lado están. Yo no lo sé, yo simplemente quiero saber, pero podemos a día de hoy, En las cifras de la batalla, vamos a llamarlo así, ahora seguiremos ahondando, ¿qué páginas más importantes, más icónicas en el mundo han sido atacadas? Sí, la primera en caer apenas unos... esto comenzó la noche del pasado jueves. En apenas 5 minutos la palabra Megaupload era trending topic en Twitter. Apenas, ya digo, solamente unos minutos después de conocerse que Megaupload cerraba o que la cerraban. Y bueno, eso desató una guerra, un pánico, una conmoción en Internet. Las redes sociales se llenaron de indignados virtuales, lo podemos llamar, ¿no? Con lo cual, eso provocó que este movimiento, encabezado por Anonymous, boicoteara a centenares de páginas web a lo largo y ancho del planeta: el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la web de Universal, de la compañía audiovisual, también en Estados Unidos, la página del FBI, en España cayó la SGAE, cayó el Ministerio de Cultura, y bueno, últimamente la cosa está poniendo ya muy seria porque se han filtrado los datos personales del director del FBI, de Robert Mueller, y también de su familia, de sus hijas, de su yerno y bueno, de una serie de miembros de su familia. Se han publicado sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos. Estamos entrando en un terreno verdaderamente pantanoso. Dos blancos recientitos de esta misma noche. También ha caído la página de la multinacional Monsanto, que se dedica a temas de ingeniería biológica, de patentes de semillas y todo este tipo de cosas. De esas has hablado tú mucho, Santi. Efectivamente. Y ha caído, y además de manera muy sonora, la página de Justin Bieber, que todos sus usuarios, con todas sus claves y todos sus datos, han sido publicados, y vamos, los tengo delante ahora mismo, y estas son dos caídas de esta misma noche.
La detención también de la cúpula de Megablob fue algo sonado, fue ni más ni menos que en Nueva Zelanda, donde un curioso y pintoresco personaje, King.com, recibió a la policía atrincherado en la habitación del pánico de su enorme mansión, y con una escopeta lo consiguieron sacar sin violencia después de unas negociaciones. Y la verdad es que la escalada bélica, cogiendo digamos el símil, está siendo enorme. De hecho, he recibido a petición mía, pues de gente bien informada, que sabes que conozco al otro lado del charco, un correo en el que me decían, a título entre de rumor y extraoficial, pero os aseguro que bastante fiable, que por ejemplo el comando de ciberguerra del ejército estadounidense ahora mismo, con todo este asunto, está en máxima alerta. Es decir, se esperan cualquier cosa. Hombre, pero es que es normal, Santi, y no sé qué opinarás, Diego, porque yo lo que quiero es con vuestras opiniones que nos enteremos. Y escuchamos ahora, Carlos, al público, por supuesto, que es soberano, porque yo no sé qué pensar. Si alguien publica los datos de las personas del FBI, quiere decir, como aquel anuncio, ¿os acordáis? Hace muchos años, cuando una famosa videoconsola salía al mercado, no subestime el poder de, ¿no? Pues eso es lo mismo. Yo no sé si han pensado que Anonymous o el poder de la red es una cosa como de cuatro tíos, no le han dado importancia, y resulta, lo evidente es que la capacidad organizativa, que me parece sorprendente en un mundo siempre tan desorganizado, no solo como es la red, sino como es el planeta en general, que tenga ese poder y esa precisión en el ataque. Yo quiero saber, ¿cómo se ataca una página web? Estas personas tienen un objetivo, ¿y cómo se llega a la guerra digital? Es decir, ¿cómo se llega a desbancar o a bloquear una página con todo lo que ello supone? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente a través de un ataque de denegación de servicios, que sería un poco complejo de explicar aquí ahora mismo en qué consiste, pero además, Iker, fíjate que cada día, cada hora, se van conociendo nuevas herramientas que en esta guerra digital están haciendo aparición. Hay una novedad que ha aparecido en estas 48 horas y es un enlace que está circulando por Twitter entre los tuiteros, sobre todo hispanohablantes, y si pinchas en él, en ese enlace, yo todavía no me explico cómo, pero activas una web que lanza un ataque de este tipo en tu nombre sin preguntarte ni siquiera si sabes lo que estás haciendo. Pero es un ataque trampa, entonces. Es un ataque trampa para la empresa a la que le afecta. Quiero decir, tú estás colaborando con Anonymous. Ah, o sea, tú eres consciente de ese ataque. Sí, exactamente. El ataque va en tu nombre, pero tú no tienes que saber nada de informática. Simplemente con ese enlace se activa una serie de mecanismos que en tu nombre colaboran a ese ataque de denegación de servicios. Increíble. O sea, quiere decir que te adhieres a esta batalla. Sí, y te lo igual ponen que, muy fácil. Y da igual que tú no tengas ni idea de los rudimentos informáticos, como es mi caso, pero yo, con pulsar ese botón, digo, me pongo en vuestro lado, en ese lado de la trinchera, y ataco, ¿no? Exactamente. En las dos primeras horas después de conocerse el cierre de Mega Upload, el tráfico mundial en Internet se incrementó un 24%, y aunque España participó bastante, hay que decir que no fue uno de los países tampoco más punteros en ese ataque. Se nombra a Italia, a Grecia y a zonas de Centro Europa y de Europa del Este como las zonas que se unieron con más intensidad a esa serie de ataques contra estas webs. Qué interesante. Es que incluso, Santi, permíteme, hay un estudio hasta sociológico, y no me extraña ahora empiezo a entender vuestros titulares. Estamos viviendo algo que nunca se ha vivido. Estamos viviendo una guerra sin armas, sin misiles, pero una guerra de la información. Y encima tenemos ya la propia herramienta poderosísima, y hay que decirlo, mágica, a estos niveles de Internet, está generando una serie de informaciones sobre quién se está, digamos, implicando más. Ahora iremos a por qué han cerrado esa página y qué hay de fondo. Pero cuéntame, Santi. No, te decía que desde los ambientes de Anonymous, además, lo que se está dejando muy claro es que, digamos, que esos ataques de denegación de servicio, esas páginas que, digámoslo así, se echan abajo casi por la fuerza bruta, es un asunto que se le está dejando a, por decirlo gráficamente, a la infantería, digamos, a la gente que se está apuntando, pues de una forma sin mucho conocimientos, pero que quiere colaborar en el tema, y que
también por seguir usando el símil, los oficiales a día de hoy se están ocupando, la gente que ya son hackers con conocimientos, etcétera, etcétera, se están dedicando a blancos grandes y sonoros que empezarán a verse en los próximos días, que no pueden ser, digamos, cosa de una noche, sino que son operaciones que van a llevar una gran preparación y que serán muy sonadas, según anuncian en los medios de comunicación, pues durante esta próxima semana. ¿Podemos resumir rápidamente entre estos dos figuras del mundo de la red y que están haciendo que yo me entere, cosa que les agradezco, pero sobre todo que le agradezca al público? ¿Por qué cierran esa página en concreto? ¿El poder que tiene esa página? Yo reconozco que no soy usuario de descargas en este aspecto, pero ahora iremos un poco más al meollo y cada uno que opine libremente lo que quiera, pero ¿por qué la cierran en ese momento? Porque yo he leído todo tipo de cosas en cuanto a la persona peculiar que lleva todo el sistema y que se había forrado. Es todo un amigo de Santi, ¿eh? Sí, es un amigo de Santi. Kim.com tiene, aparte de un historial delictivo de un tamaño bastante regular, tenía, digámoslo así, ese afán de protagonismo y de exhibicionismo que tenía en su momento, yo que sé, Al Capone. O sea, era un personaje que no hacía ningún tipo de ocultación de su inmensa fortuna, de su cantidad de coches de lujo, entre ellos pues un Rolls Royce de coleccionista, un Cadillac del 59, todos con matrículas tan gráficas como Culpable o Mafia o etcétera, etcétera. Y la verdad es un personaje que tiene una biografía apasionante. La importancia de Megaupload es que era la web de descargas y para compartir ficheros más importante del mundo. Agárrate con el dato, el 4% del tráfico de internet pasaba por Megaupload. Es decir, estamos hablando de una cantidad de datos diarios brutales. ¿Y lo había montado eso este tipo? Lo había montado él con unos colaboradores que han sido detenidos en su mayoría. Y pues la verdad es que prácticamente todas las, o casi todas las páginas desde la que te podías enlazar para bajarte series, bajarte discos, bajarte películas, etcétera, etcétera, estaban alojados esos ficheros en Megaupload, con lo cual el tráfico que generaba era inmenso. Dice el FBI que esto ha sido una casualidad y que la operación la llevaban preparando desde hacía 5 años. Pero la verdad, como muy bien dice Diego, la casualidad con la echada atrás de la ley SOPA, pues es como poco llamativa. Están informándonos en tiempo real, porque esto es así, de que algunas de las páginas, como la de Sony, funcionaban o funcionará bien. Imagino que, claro, ahora mismo hay informáticos a un lado y a otro, recomponiendo, derribando. Es una guerra. Es una guerra. Y digo yo, vamos a ver, desde el absoluto desconocimiento, yo sé que parezco Paco Martínez de Soria en esto, pero vamos a ver, esas grandes páginas que hacen enriquecerse, por ejemplo, este personaje, pues meten todo tipo de contenidos, pero por los que evidentemente no han pagado ningún derecho. Yo no acabo de entender, y lo planteo ahí, y quiero que me digáis qué pasa y por qué quizá se ha llegado a esto o no, o si hay otra forma, ¿no?, de resolver los conflictos, qué dicen unos y qué dicen otros. Pero cierto es que yo, por ejemplo, en Cuarto Milenio lo sabe bien el capitán Santiago Camacho, uh-huh, lo sabe perfectamente. Cuando tenemos que comprar un minuto de imágenes, tenemos que pagar 1.000 euros, por ejemplo, a Televisión Española o a cualquier otra empresa, porque son imágenes con unos derechos, tú no puedes ponerlas porque sí. Hacer un programa de televisión cuesta muchísimo dinero, entre otras cosas porque hay que pagar las imágenes, que son de otros, hay que comprar imágenes en ocasiones. Entonces, todo el material que nosotros hacemos, por ejemplo, que yo lo sé, y tiene un lado bueno, es el de la difusión constante y universal, cierto es, pero es extraño que haga rico a una sola persona. Hay un conflicto extraño, ¿no? E imagino que eso es lo que ha atacado el gobierno estadounidense y, por otro lado, muchas personas en la red que defienden el hecho de que haya este tipo de webs. Ese es un poco, esas son las dos posturas de la batalla, ¿no? Sí, efectivamente. Además, digámoslo así, ahora mismo hay millones de internautas que se sienten perjudicados, no por que no puedan bajarse sus series o sus películas, sino porque al ser un lugar donde se alojaban ficheros, pues tenían ficheros personales suyos allí que no tenían nada de ilegal. ¿Y los han perdido? Claro, los han perdido o tendrán, cosa bastante difícil, que litigar con el gobierno estadounidense para recuperarlos. También es cierto que se comentaba que hay ahora mismo unos cuantos miles de personas
que están muy asustados con si el FBI va a tener acceso a lo que hay dentro de los servidores de Megablood, porque efectivamente pues había películas, había vídeos, había todo tipo de cosas, había información personal de pues de gente, incluso de empresas que utilizaban este sistema como copia de seguridad. Es decir, había muchísimos ficheros legales, pero también había material comprometedor y podía haber desde pues material abiertamente ilegal, como podía ser pornografía infantil, probablemente información íntima de personajes, quién sabe si incluso célebres, y información corporativa que en malas manos pues también podría causar graves daños. Con lo cual hay abierta ahora mismo otra polémica grande, que es, vale, el FBI ha cerrado, ha intervenido Megablood. De hecho, ahora mismo, si quieres entrar en la página web de Megablood, te encuentras con un, lo tengo delante, con un cartel del FBI diciendo exactamente los cargos, que son además bastante serios: conspiración para infringir los derechos de copyright, lavado de dinero, asociación criminal, etcétera, etcétera. Al bueno de Dotcom le pueden caer 50 años si le consiguen endosar todos estos cargos. Sí, sí, las penas son más graves que los que te pueden achacar por un robo a mano armada. Uh-huh. Y la verdad es que si la polémica es esa, si el FBI va a tener, simplemente ha cerrado, ha tirado del enchufe, diciéndolo de una forma gráfica, o se va a atrever a echar un vistazo a lo que hay dentro de esos servidores, en cuyo caso podría haber mucha gente en apuros, y no precisamente por compartir la última de torrente. De todas formas, eso, Santi, va a ser, es posible, pero va a ser un poco complicado si tenemos en cuenta que Megablood aglutinaba 180 millones de usuarios, 50 millones de visitas diarias, y que tenía 25 petabytes de datos, que se dice pronto. O sea, imagínate echar un vistazo a eso en unos 1000 servidores. Es un poco complicado, y en ese sentido no sé qué será mejor. Pero es curioso, Diego, este tipo tan peculiar, lo habéis definido perfectamente, el retrato robot, se ven imágenes de él, tan, bueno, excéntrico, ¿no? Tiene que invertir, imagino, una suma muy fuerte de dinero para meterse en ese negocio de Internet y convertir una página en la referencia, ¿no? Ahora cierran esa página, y la gran pregunta, me imagino, lo que se está debatiendo es si esta acción va a ser la única, o a partir de ahora empieza la caída de un castillo de naipes e intervenciones, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países, yo no lo sé, en busca de este tipo de páginas. ¿Puede ocurrir, se está diciendo? Parte del castillo de naipes ya ha empezado a caer, digamos, de forma propia. Algunas páginas de este estilo, digamos, de menor entidad, Video Bebé, Purevid, Mixture Video, que funcionan sobre todo en Estados Unidos, pues esta misma noche ya han retirado todo su material con copyright. Es decir, en vista de lo que pudiera pasar, ya han tomado esa medida. Otras, como Uploaded, han vetado su acceso a los visitantes estadounidenses, y se cree que, por ejemplo, esa medida la podía tomar uno de los grandes, que es RapidShare. Digamos que ahora mismo en todo el sector del alojamiento de ficheros hay gabinetes de crisis, yo creo que en cada, que de los responsables de cada web, viendo las medidas que pueden tomar, si están al alcance o no están al alcance del largo brazo del FBI, si expurgan sus ficheros de vídeos con copyright, si vetan su entrada a ciudadanos estadounidenses. Es decir, el movimiento está siendo grande y extenso a lo largo de la red. Y en el sentido contrario también, Santi, y en dos vertientes, porque han aparecido ya réplicas falsas de Megablood, que son fraudes, que son páginas que te incitan a meter tu número de móvil, en fin, un caso de phishing claro, y también se está hablando de que podría aparecer, y de hecho ya está apareciendo, el efecto Hydra, lo han llamado, que es que los internautas saben perfectamente que Megablood ha cerrado, pero es cuestión de horas o de días que aparezcan pues otra serie de sitios, por cada uno que cierra aparecen 10, con lo cual va a ser un poco imposible luchar contra esto, por lo menos esa es la sensación. Hydra.
Esa es la sensación que quieren transmitir aquellos representantes de Anonymous y de otros grupos que están luchando en este momento. Y vamos un poco, claro, por la cabeza con tantas... Uh-huh. La sensación que tenemos es que esta batalla está ahí, que ya ha pasado en alguna otra ocasión con alguna otra página muy famosa hace ya años de archivos musicales y demás, que la batalla está ahí, que está ocurriendo, que esto de Anonymous tiene una realidad, una corporeidad, parecía una especie de entelequia, pero actúa, está clarísimo, y... Ahora vamos al medio de la conspiración. ¿Qué están diciendo los amigos de Santi? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los que ven un poquito más allá? ¿Rozando el delirio o llegando a la verdad? Y una verdad tan extraña que nadie les hace caso, pero es verdad. Antes de eso, rápidamente, titulares. ¿Qué dice nuestro público en torno a esta primera guerra digital? Carlos. Pues, por ejemplo, Martín Copede nos hablaba: la guerra digital es debido a que se busca un control de Internet por los Estados Unidos. Pablo Piqueras también nos comentaba que lleva trabajando y disfrutando en la web, pero que ha cambiado mucho desde las interminables noches con los amigos y los antiguos módems. Óscar nos decía: lo de Megablood creo que ha sido ya la chispa. A muchos usuarios nos han fastidiado, con perdón, y vivos. Ahora, ¿quién nos devuelve el dinero invertido ahí? Pedro Javier también comentaba que comienza la guerra en la red, impactante tema el que comienza ahora con este programa tan interesante. Iván García: y lo de que Anonymous sabe la información de la que dispone debe ser brutal. Guiomar también comentaba: Megaupload ha sido una brillante idea y por ello los creadores ganaban dinero y ellos no subían los contenidos, los subían los usuarios. David, por ejemplo, también decía que Megavideo y Megaupload tienen más de 150 millones de usuarios. Cierto. Kenzo Kai: a mí me escama que hagan algo tan descarado sin esperar consecuencias. Es como si fuera posta o para desviar la atención. Miguel también nos recordaba que hay un tema extra, porque el FBI puede defender intereses del capital y el mundo está lleno de auténticos criminales que quedan impunes. Matías comentaba también que en estas fechas no será una provocación de parte de Estados Unidos para provocar justamente un ataque de hackers y así justificar una intervención legal de la Internet. Sí, eso es, claro, esa es la clave, lo voy a decir ahora mismo, Santi. Ese mensaje encierra, para bien o para mal, todas las claves de la conspiranoia. ¿Qué se está diciendo en tiempo real, Santi? Pues básicamente todo lo que nos ha dicho Carlos. Hay tres, en el mundo, digamos, de la conspiración, hay tres líneas de opinión sobre este tema. La primera es que esta guerra digital se ha orquestado para, quién sabe, si desviar la atención de la opinión pública sobre una escalada que está sucediendo de la tensión con Irán y quién sabe lo que pueda suceder, y que mientras esto está sucediendo en Oriente Medio, pues la gente está como entretenida con estas cosas de Internet y tal. Otro punto, digamos, en medio sería que el cierre de Megaupload ha sido, digamos, una forma de demolición controlada. Es decir, vamos a cerrar lo más grande que podamos encontrar, vamos a ver qué reacción nos encontramos y de esta forma, de alguna forma, vamos a medir la fuerza del enemigo. Pero los más suspicaces, que siempre los hay, sospechan de una cosa que ya hemos hablado aquí alguna vez, de una operación de bandera falsa. ¿Qué es una operación de bandera falsa? Cuando te cometes un atentado contra ti mismo y se lo achacas a otro. Pues bien, el argumento sería el siguiente: se cierra Megaupload, con lo que se provoca a Anonymous a que cometa una serie de acciones graves. Si son lo suficientemente graves, pues eso justifica no solamente la promulgación de la ley SOPA, sino probablemente la promulgación de leyes mucho más duras y mucho más restrictivas, con el argumento de la seguridad nacional, e incluso acusar de ciberterrorismo. Ya ha habido algunos detenidos en Estados Unidos en fechas anteriores con otros asuntos en el entorno de Anonymous. O incluso si no, Anonymous no llega tan lejos como para atentar contra una infraestructura importante, hackear un centro de poder grande como pueda ser la NASA, una torre de control aéreo, etcétera, etcétera, pues directamente hacerlo ellos mismos, achacarle la acción a Anonymous y tomar todo ese tipo de medidas graves. Eso, digamos, que son las opiniones de los más suspicaces dentro de la red. Diego, ¿y a nivel de España se puede medir el eco? Tú que eres un hombre que conoces perfectamente todos los resortes de la red, yo no sé, el usuario medio, vamos a llamarlo así, el prototipo, ¿qué opina, qué dice? ¿Se alinea clarísimamente a favor de la libertad o de Anonymous? ¿O hay personas que
que comprenden también, porque se está hablando del enorme daño a amplias áreas culturales, ¿no? Que lo estamos viendo a raíz de esta capacidad de muchas páginas sin ningún tipo de derechos que han enriquecido a algunas personas. ¿Cómo está, si tú tienes el termómetro, el patio en nuestro país? Bueno, yo creo que sí, que la mayoría de la gente se alinea en torno a la libertad en Internet, pero también, por lo que he podido leer, se tiene claro que nuestro amigo Kid.com tampoco era un santo. Creo que todo el mundo sabe perfectamente o puede intuir por las imágenes, además, que se han encargado de divulgar estos días quién estaba al frente de esa compañía. Y bueno, la mayoría de las quejas en España y en el resto del mundo es... ante la posibilidad de cómo poder recuperar los archivos personales que estaban subidos en la nube, esos archivos que no estaban sometidos a ninguna ley de propiedad intelectual y que, bueno, por otro lado, en las condiciones de servicio de Megupload quedaba claro que la propia página recomendaba no usarlo como el único método de copia de seguridad, ya que ellos se eximían de responsabilidad y se mencionaba explícitamente que todo lo que allí estaba subido podía desaparecer de un plumazo sin previo aviso. Seguiremos muy atentos a todas las señales. Yo no sé si podéis hacer un poco de guerra profética y intuir o contarnos, como habéis hecho en un principio, de forma magistral en un titular, ¿qué podemos vivir en las siguientes horas? ¿Hay señales, hay indicios, hay pálpito de hacia dónde puede ir todo esto, Diego, Santi? Hombre, la verdadera fuerza de Anonymous yo creo que se verá en el próximo mes de marzo. En el mes de marzo Anonymous ha convocado una acción que denominan el Marzo Negro. Y el Marzo Negro es, sencilla y llanamente, todo un mes de marzo sin comprar discos, ver películas, bueno, verlas no, comprarlas o ir al cine, sin consumir los productos de estas multinacionales a las que achacan el patrocinio de la ley SOPA. Si realmente en ese marzo negro las grandes multinacionales del cine y de la música sufren algún tipo de quebranto en sus ingresos, entonces habrán descubierto que Anonymous es una fuerza mucho más grande de lo que pensaban. Diego. Pues ahora mismo, Iker, te puedo decir que hay una sobreabundancia informativa impresionante. Casi no da tiempo a seguir en tiempo real lo que está ocurriendo. Y el segundo movimiento tras el cierre de Megupload y del contraataque de Anonymous se producía anoche mismo, cuando Lamar Smith, que es el hombre que originalmente propuso esta ley, la SOPA, el proyecto de ley que fue introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, publicaba un comunicado en el que informaba que ante el rechazo provocado en la gente, retiraba el proyecto hasta encontrar un mayor consenso sobre cuál deba ser esta solución en torno a la piratería en Internet. Estamos viviendo un hecho sin precedentes, una guerra digital. Y tendremos que ir contando lo que vaya pasando porque somos hijos de este tiempo. Está pasando algo asombroso para los que ya nos creemos. Qué sensación, ¿verdad? Que pertenecemos quizá a otro universo y nos quedamos con esa cara de asombro tan peculiar. Está ocurriendo y está pasando a nivel invisible, en el éter. Se está moviendo todo esto. Lo iremos contando con estos dos cronistas de la batalla del ciberespacio. Diego Marañón, compañero, un fuerte abrazo. Un placer, buena semana. Y Santi, por cierto, seguimos con el tema de la conspiración. Creo que hay algunos datos. Fermín Agustín, no sé si está... Fermín, ¿está preparado? Está preparándose ahora mismo, está en el estudio. Está con todos los cortes y con toda la información. Porque ha pasado algo está ultimándolo, con... Está con The Hum, ¿no? El tema. Está metido en The Hum, que es algo que no nos abandona, Santi, que entra dentro de tu campo de conspiración y que llevamos toda la semana, hay que decirlo, amigos de Costa Rica, un abrazo grandísimo porque nos han llenado los servidores, nunca mejor dicho, de información de algo que ha pasado en ese país y que tiene que ver con esos ruidos tan raros que siguen ocurriendo. Pues sí, Fermín nos va a contar lo que ha ocurrido en Costa Rica, ya está de hecho con los cascos puestos, pero déjame que te cuente una cosa al respecto que es fascinante, porque efectivamente hemos profundizado en el caso de Costa Rica, pero en lo que llevamos de 2012, que todavía no hemos terminado del mes de enero, esos extraños sonidos en el cielo, esos extraños zumbidos, ya se han oído no solo en Costa Rica, sino en Nueva Zelanda, en Canadá, en Budapest, en Sicilia. Es decir, estamos teniendo, como hubo en el verano pasado, una nueva oleada de sonidos extraños en el cielo.
ese sonido que es un fenómeno nuevo. Fermín, buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Un montón de información que nos llegaba de Costa Rica. Tú estabas recogiéndolo durante toda la semana, gente muy diferente, oyentes la mayoría, y lo agradecemos, hablando de ese fenómeno repetido, ¿no? Sí, es un fenómeno que sucede en Costa Rica, sobre todo en San José. En la madrugada del domingo 8 de enero, allá por las 11 más o menos, y bueno, es oído prácticamente en todo el país, sobre todo en el sur, por eso extraña mucho tanto a nuestros oyentes que nos han escrito como a las autoridades de allá, porque bueno, se daban varias hipótesis y han tenido que descartar todas, sobre todo por la lejanía, ¿no?, a la distancia que ha recorrido el sonido. Claro, o sea, algo muy potente, un emisor muy potente, y ha debido pasar como con esos otros sonidos célebres de algunos puntos de Rusia y demás. Creo que ha recogido declaraciones y que podemos escuchar algún documento. Sí, vamos a escuchar las declaraciones de los oyentes en la que explican lo que han oído y las hipótesis que creen que puede haber sido. Los sonidos los escuchamos acá en Costa Rica, en la comunidad de Tibás, aproximadamente alrededor de las 11 de la noche. Se oían como, bueno, aquí se le dice como tipo como retumbos o como explosiones que se oían en la lejanía. Aquí la prensa el día lunes mostró una noticia, ¿verdad?, de que las autoridades inmediatamente locales no tenían explicación alguna de ese sonido. Hubo algunas versiones, ¿verdad?, que decían que podía ser ese posible juego de pólvora. Sin embargo, los organizadores, que es la municipalidad de San José, descartaron que fuera un juego de pólvora a esas horas de la noche. También se habló un poco lo que era algún retumbido de volcanes, ¿verdad? Nosotros, el país es un país realmente activo con muchos volcanes por acá, y hasta se dio una versión de un posible avión, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea estadounidense. El volcán Turrialba, por ejemplo, en estos días ha tenido movimientos y actividad, pero está descartado de momento porque es imposible que en más de 200 kilómetros, inclusive hay reportes de que en Panamá se escuchó también, se haya podido dar ese fenómeno, ¿verdad?, que todas las personas lo hayan escuchado. Entonces, de momento no hay una explicación científica al respecto de que ¿por qué pudo haberse escuchado este sonido? Fermín, y la sensación es que todos definen el mismo sonido, penetrante, constante, y eso sí, ya no ha vuelto a pasar. Ha ocurrido durante una franja de tiempo muy concreta y después ya nada. Y después ya nada, además sonidos como si fueran de pequeñas explosiones. Vamos a aclarar las hipótesis. La primera que decían es de unos fuegos artificiales. Estaban celebrando las fiestas de algunas localidades, como por ejemplo la que nombran, la de Zapote, y dicen que pueden ser fuegos artificiales. Lo descartan lo primero porque los fuegos artificiales suelen ser a las 9 de la noche, no a las 11, y que además, como decíamos, llegan muy lejos. También, por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional de allá dice que no puede ser nada por motivos del clima, y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica también dice que no es por movimientos sísmicos ni que tengan que ver con los volcanes. O sea que tenemos un sonido, tenemos una historia, tenemos la sensación de que muchos se han puesto en contacto con nosotros, y por favor, si la buena gente de Costa Rica ven que vuelve a ocurrir, ven que vuelve a pasar, vamos a ver si se puede grabar con nitidez, que es el problema, porque además, Santi, este 2012, y esto sí que yo no sé cómo catalogarlo, aunque sea brevemente, también ha venido acompañado de una ristra de muertes de animales que han seguido en el mes de enero dejando estampas muy extrañas. Yo pensaba que se reducía todo al mismo pueblo donde el día 1 de enero del pasado 2011 se habló de pájaros muertos. Dije, bueno, esto ya va a ser un poco raro, ¿no? Va a ser igual el propio pueblo que quiere una extraña publicidad. Pero no, tenemos ya crónica de diferentes países y de denuncias de muertes de animales al mismo tiempo, súbitamente, en diferentes puntos del planeta. Pues sí, porque efectivamente hablábamos de esa lluvia la semana pasada y decíamos que había sucedido exactamente igual que en la Nochevieja del año pasado. Pero efectivamente, tal y como sucedió también el año pasado, el fenómeno se ha ido extendiendo a lo largo de varios países, de hecho, y de varios estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, ha ocurrido también en Luisiana, pero también a los pocos días sucedió en Suecia. De hecho, esto que parecía un fenómeno aislado, pues no lo ha sido, y en el país nórdico cayeron el martes
centenares de grajos que aparecieron muertos en una localidad que se llama Falkoping, por causas que aún se desconoce. De hecho, estos pájaros han sido analizados por veterinarios, han sido diseccionados y no hay causa física que les cause, que pueda haber producido esa muerte. También, como sucedió el año pasado, no solamente pájaros, también 100.000 peces de agua dulce en el río Arkansas, cerca de la ciudad de Orzac, también han sido encontrados por la Comisión de Caza y Pesca del Estado, que tampoco tiene una explicación sobre el tema, ya que se han analizado las aguas, se han analizado los animales, no hay ningún tipo de tóxico que les haya afectado. Con lo cual, pues parece que la historia se repite y que si seguimos como sucedió en el pasado mes de enero, posiblemente durante los próximos 15 días tengamos más noticias de este tipo de acontecimientos. Oye, Santi, y a lo mejor dentro de no mucho tiempo hay que hacer un especial sobre Charles Fort, Vida y Milagros. Todo esto es como muy forteano, ¿verdad? Uh-huh. Estas lluvias de pájaros muertos, de peces, porque parece que, hombre, dentro de unos meses, pero que se están haciendo la gran superproducción en Hollywood. Acabamos de hablar de Hollywood y sus intereses, pero que se están dejando su dinero en rescatar la vida de un personaje curiosísimo, Charles Fort. Yo no sé si el proyecto sigue adelante o no, pero parece que se va a convertir en héroe del cine. Pues parece que sí, que el proyecto sigue adelante. La biografía de Charles Fort, que yo creo que todos, incluidos nuestros oyentes, lo podemos considerar como una especie de abuelo espiritual, porque hace más de 100 años se dedicaba a recolectar todos los hechos que ahora mismo contamos en Milenio 3, todos los hechos que no encajaban y que él denominaba los malditos. De eso, de hecho, los catalogó en un libro que se llamaba El libro de los malditos, porque decía que la ciencia no quería saber nada de estos acontecimientos extraños que no se podían catalogar, y él hacía cientos, miles de fichas de papel recogiendo cada dato, cada lugar donde ocurría algo insólito, y las guardaba en decenas, centenares de cajas de zapatos en un inmenso y enciclopédico archivo. Desde luego va a ser una película curiosa si realmente llega a buen término. El libro de los malditos, el libro de los condenados, el homenaje de Antonio Rivera aquí en España, Galería de Condenados, en fin. ¿Tú te imaginas, Santi, por último, si Charles Fort, que no es un hombre tan lejano en el tiempo, lo que es la vida, esta noche estuviese escuchando Milenio 3 y estuviese percibiendo que los mismos fenómenos que atenazaban el terror de sus coetáneos siguen produciéndose, y al mismo tiempo le hablásemos de una cosa llamada Internet y de la primera guerra digital, Charles Fort no saldría de su asombro, ¿eh? Diría que es imposible. Charles Fort estaría fascinado con ambas cosas, posiblemente más por la segunda, que no conocía y que un hombre con su tremenda curiosidad pues le habría llamado muchísimo la atención, que por algo que le era muy familiar. Porque yo creo que si te oyera Charles Fort, encontraría en las cosas que dices y en las cosas que piensas muchas similitudes con su propio pensamiento. Tenéis muchas más cosas en común de las que piensas. Santi Camacho, que sabes que te aprecio mucho, que te quiero un montón y que te admiro mucho. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta mañana. Y un poquito de alegría, Noel Calero, sí señor, para todo este equipo. Fermín Agustí, Carlos Largo, gran trabajo. Hemos disfrutado mucho nuestro programa de luces y sombras, sobre todo de luces, hasta en lo más profundo de la sombra. Claro que sí, ha sido un placer. Gracias por todo el afecto. Sed muy felices y luz para todos vosotros.